Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra cap y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de Kaf es una undécima letra que forma parte del abecedario de origen hebreo. Su sonido varía de acuerdo al punto que tiene en su interior y en general es fuerte. Uno de los aspectos por los que se conoce a la letra Kaf es porque conforma y le da inicio a los 8 versículos de los Salmos 119. Asimismo, se traduce como palma de la mano y se liga de manera directa con la autoridad que lleva al poder. Por su parte, la forma de cap es característica por sus pequeñas inclinaciones, siendo así que algunos estudiosos la consideran como una letra misteriosa, la que se encuentra en el Zohar y que a la par habla de formas supremas que tienen que ver con la magnificencia del Señor. Importancia de Kaf. En el alfabeto hebreo, la letra Kaf cuenta con un nivel elevado de espiritualidad que se vincula con la Yod. Esta quiere decir sostener y se le asocia con una matriz o mortero. Además, tiene relación íntima con expresiones que manifiestan un propósito de redención y en algunas ocasiones persuasión. Por otra parte, Kaf se posiciona como la undécima letra del alfabeto y esto indica la relevancia de la presencia dentro del plano terrenal. Se conecta con la espiritualidad que nos comunica con el Señor y que nos permite redimirnos por nuestros actos. Kaf y el hebreo. El lenguaje hebreo es una lengua importante que tiene relación estrecha con el ámbito espiritual y religioso. Fue uno de los más antiguos que se conocían y perteneció a las tribus semíticas y cananeos, que sufrió modificaciones con el paso del tiempo. Es por ello que hasta el día de hoy tenemos registro de Kaf y de estos lenguajes como el hebreo moderno, que cuentan con muchos años de existencia. De hecho, aún algunas personas en Israel y las comunidades judías hacen uso de este tipo de dialecto. La letra Kaf, como parte del hebreo antiguo, se utilizaba más que todo en las celebraciones litúrgicas y de oración que tenían que ver con el judaísmo. Es por ello que se le calificaba como una lengua sagrada que pretendía transmitir el mensaje de Dios a los hombres. De tal forma, la humanidad se enteraría de las buenas nuevas y del conocimiento que el Altísimo deseaba manifestarle a sus hijos en la tierra. Por todos estos motivos, la lengua hebrea y el Kaf siguen teniendo vigencia en el plano espiritual. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbiblicos.com.